Manuel, en tu oficina hay un político que te está esperando. ¿Quién? Un tal Pascual Costa Curta. ¿Pascual qué? No, no lo conozco. ¿Por qué es un tuyo? Lalo, hola. Hay que tener mucho cuidado. El que está acá adentro es un pajarito muy peligroso. Es un tipo que hizo fortunas con el juego clandestino. Es uno de los mafiosos más poderosos que hay. ¿Qué tengo que ver con ese? Y no sé, pregúntale. ¿Y cómo lo sabes? Porque antes de hacerlo pasar a tu oficina, me fui a la cueva. Y este tipo figura entre los más destacados de tu computadora. Buenas. Manuel Espada, mucho gusto. Costa Curta Pascual. Ah, él es Sebastián, pensé que ya se habían presentado. Que se vaya. No, es mi amigo, es mi mano derecha, así que todo lo que podemos hablar... Quiero hablar a solas. Sí, pero está... Ah, por ello no se preocupe. Son sordos, ciegos y mudos. Era una palabra. Son dos adoquines. Los tengo porque me quieren mucho y me cuidan. Permiso. Muy bien, señor Costa Curta. ¿A qué se debe de su... Lindos pescaditos, ¿eh? Peces tropicales. Lindos colores. Pero yo los prefiero más con ajo y perejil y un poquito de aceite de oliva. Estuve allá, en la costa, en la pecera grande que usted tiene. Oceanario. O sea... Eso que usted dice. Buenos espectáculos. Lindos colores. Lindo para los chicos. Se debe estar llenando los bolsillos con ese jueguito. ¿No, amigo Espada? No se crea, sacamos lo necesario. Modesto el hombre. ¿Cómo es que se llaman los bichos esos que saltan? Canguros. En la pileta, digo. Perdón, pero usted se refiere al acuario donde están los delfines, ¿no? Eco. Simpáticos los bichitos esos. Yo creo que usted y yo, amigo Espada, podemos hacer un buen negocio. ¿Un buen negocio? No. Mejor dicho, dos negocios. El primero, montar otro tinglado como ese en una ciudad turística importante. Perdón, don Pascual, no le molesta que le diga don, ¿no? Cuando usted habla de tinglado se refiere al oceanario, ¿verdad? A ver, ¿y el segundo negocio cuál? Poner aquí, en el zoológico, otro estanque como el que tiene allá. Acuario. El tanque es acuario. Acuario. Eso. Y traer a la ballena asesina para hacer un mérito. ¿Qué le parece? La ballena asesina es la orca. Eco. Lo tenía en la punta de la lengua. ¿Y qué le parece que la traemos en una camioneta o en un camión? ¿Cómo? Pongámosle camión, camioneta, lo que sea. Eso lo decide usted. Mire, don Pascual, yo no tengo intenciones de hacer ningún tipo de negocio. Así que le pido que se vaya y que no pierda más el tiempo conmigo. Fue un placer conocerlo. No, no se apure. Todavía no me voy a ir. Todavía no. Mira, yo entiendo.
lo que me dices. Entiendo que, bueno, tu reencuentro con Amalia y los análisis y... Pero ¿por qué dices que te quieres morir? Que te quieres morir de alegría, ¿eh? Es eso, como quien dice, me muero de hambre, me muero de... ¿No sabes el susto que me pegué? Olvídalo, olvídalo. ¿De veras estás contenta de casarte conmigo? Camila, yo sé que dijimos que nos íbamos a tomar tiempo para esto, pero yo necesitaría una fecha. Una fecha de casamiento. No tiene que ser ahora, pero quiero que tú la elijas. No, es que si yo la elijo va a ser mañana mismo, ¿no? No, después me dicen que te apuro y... Espera. Quiero que cierres los ojos. Que cierres los ojos y con un dedo señales una fecha. Esa fecha será... Dentro de 2 meses quieres casarte conmigo. ¿Estás segura? Tonto, amigo Espada. Esos bichos pueden ser un buen negocio. Sí, no crea. Durante el invierno hay que mantener una estructura así con costos fijos, ¿eh? Eso pasa en ese pueblito de mala muerte donde usted los tiene. Piénselo, la ecología puede ser un buen negocio. Sí, yo no diría eso. Digamos que más bien lo veo como una religión, ¿sabe? No me diga que lleva encima una estampita con la cara de la ballena esa, como dijo que se llamaba. La orca, no se lo dije, se llama Belén. Belén. Hasta nombre bíblico y todo. No sea chiquilín, amigo. Negarse puede ser muy peligroso. Perdón, ¿qué es esto? ¿Qué me está amenazando? No, yo nunca haría eso. Y menos con los amigos. Estoy contando cómo son las cosas. Tenga mi tarjeta. Y llámeme cuando decida hacer el negocio. A lo mejor, ¿quién le dice? Un día un familiar o un amigo puede tener un accidente y uno cambia de pensar. ¿Qué está diciendo? No, ¿qué está diciendo? No se ponga nervioso, amigo Espada. No se ponga nervioso. Dicen que cuando uno se pone nervioso, transpira con mal olor. Y eso a mí me resulta muy desagradable. Bueno, me puede sacar la fruta y puede decir mejor. Piense. Sería una lástima que un día le pasara algo a un ser querido. A lo mejor en cualquier momento, por negarse, lo llaman del oceanario ese para contarle que es su orca. Así se dice. Pasó a mejor vida. Por si quiere la otra. Pascual Costa Curta. Espero su mirada.